En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, la oportunidad de estar aquí con un grupo de expertos interesados en tema de innovación. Yo quería comentar, cuando hablamos de agricultura urbana, mi opinión es la versión popular de lo que hoy hablamos, tanto de las Green Cities, dentro de las Smart Cities, parece que es una nueva tendencia. Realmente estamos hablando de algo muy tradicional, como es la agricultura, que sabemos que es una actividad innata a la especie humana para la supervivencia, y estamos hablando del medio urbano. En estos momentos, pues, se calcula en Europa el 74% de la población somos urbanos, dentro de un par de décadas seremos el 80% de la humanidad. Es decir, por consiguiente, es un tema de plena actualidad con todas las consecuencias que ello lleva consigo. Cuando comentamos el tema de innovación, muchas veces estamos pensando, pues, evidentemente, nuevas tecnologías, biotecnología, los drones, algo que sale nuevo. Entonces, plantearnos innovación en algo tan tradicional como la agricultura, pues, resulta un tanto difícil. Yo quiero comentar que el pasado día 14, por ejemplo, en el semanal de La Vanguardia, seleccionó, me parece que eran 6 o 7 profesiones del futuro. Y aparte de pilotos de drones, expertos en nanotecnología, etcétera, salía agricultor urbano. Esta es una profesión de futuro, decía. Bueno, pues vamos a comentar aquí qué es lo que, en qué consiste esta agricultura urbana. Vamos a ver si estamos en tiempo y a ver si vamos pasando. Exacto. En primer lugar, vamos a hablar de antecedentes. Es un tema de actualidad. En las últimas 4 décadas se ha multiplicado por 30 las publicaciones sobre agricultura urbana. Quiere decir que el mundo académico, el mundo de investigación está interesado. Pero además son equipos multidisciplinares, somos equipos multidisciplinares, como lo tenemos aquí en ITD, pues de agrónomos, ingenieros, biólogos, geógrafos, sociólogos, economistas. Es decir, es un tema que tiene muchas dimensiones, que involucra a mucha gente y evidentemente involucra a toda la población. Aparece también la figura del agricultor consumidor ciudadano. Es decir, hasta ahora, por una serie de circunstancias, el que marchaba a la urbe, sobre todo aquí en Europa, casi salía huyendo del campo, y entonces, bueno, había expresiones, este es un paleto, es decir, algo que trataba de integrarse. Esto no ocurre en otras sociedades, como por ejemplo en América, donde, bueno, el agricultor incluso hace ostentación de sus antecedentes. Bueno, pues ese es el reto que tenemos ahora nosotros. Como estamos en innovación, vamos a comentar que cuál es el prototipo de este tipo de innovaciones. Pues si hablamos de innovaciones tangibles, el retorno de inversión, que este es un tema importante, es inferior a los 5 años. La innovación básica es superior a los 10 años. Pues bien, la agricultura urbana está dentro de lo tangible, es decir, las innovaciones tienen una recuperación, estas inversiones inferior a los 5 años. Y el otro tema es, dentro del grupo de I+D+I pequeña, es decir, investigación, desarrollo e innovación, ¿dónde podríamos ubicarlo? Evidentemente, la investigación es esencialmente pública, porque es investigación de base, hay inseguridad en el retorno que se va a tener. Luego nos viene el desarrollo. En el desarrollo suele haber ya participación pública-privada. Es decir, el capital privado suele involucrarse más, puesto que ve unas expectativas de beneficio. Y luego la I pequeña, la innovación, ahí es donde suele darse más papel, por así decirlo, al sector privado, que es el que se va a beneficiar. Naturalmente, el reto es cómo hago una redistribución de beneficios. Si hay alguien que va a hacer la inversión pública, que va a ser básica, ¿cómo recupero eso? Este es uno de los temas. Y el segundo es ¿cómo se logra el éxito de estas innovaciones? Pues aquí tenemos buscando el balance de los beneficiarios y los perjudicados. Es decir, hay innovaciones, por ejemplo, que pueden tener éxito, pero el perjuicio que hace al desplazar a otras que ya existen es tan grande que los lobbies, digamos, de los que están ya situados, dificultan esa nueva innovación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque va a ser un poco la base. Entonces, aquí vamos a pasar rápidamente un poco sobre cómo esta innovación puede ser importante a través de las ciudades verdes. Vamos a ir viendo a casos de ejemplos, esto lo hemos comentado. Hay un comentario de Bertrand Russell que dice que mientras la innovación es algo imparable,
el caso, las consecuencias no son siempre sociológicamente positivas. Entonces, esto nos lleva precisamente a buscar qué tipos de innovación podemos encontrar. Y aquí tenemos varios tipos de innovaciones. Uno, las innovaciones técnicas. Este podría ser un prototipo de vivienda del futuro, donde tenemos esas innovaciones técnicas. Tenemos arriba, imaginemos, un edificio con un invernadero arriba, donde estamos reciclando las aguas de lluvia, las aguas grises, que es el 80% de las aguas que se utilizan y que, por ejemplo, en San Francisco es obligado a reciclarlas, y luego los gases de calefacción. De otro tema de interés dentro de las innovaciones tenemos el tema del medio ambiente, la biodiversidad. Hay que tenerlo también muy en cuenta. ¿Cómo influye en el clima? Y aquí quiero saltar uno de los trabajos precisamente de Yolanda que tenemos aquí, donde ha estudiado en el barrio de Salamanca el nivel de calentamiento en zonas donde no existen zonas verdes. Esto nos permite, a través de las innovaciones, impulsar con la agricultura urbana el reciclado de la atmósfera y crear lo que podríamos llamar pasillos verdes en la agricultura de altura. Este sería uno de los temas interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los huertos en Copenhague. Y nos lleva con lo que podríamos llamar la otra faceta de la agricultura urbana, la integración social. Este es un tema muy importante, pues un poco los vecinos. Hoy día, con las nuevas tecnologías, nos podemos estar en contacto con personas a miles de kilómetros y, sin embargo, no nos hemos comunicado con el vecino de al lado. No tenemos un punto de contacto. Bueno, pues tener un huerto precisamente dentro del propio edificio, este es un punto de contacto importante. Y naturalmente, el tema de la salud, el tema del ocio. Yo he sacado aquí, que no da tiempo, evidentemente, porque además son prácticamente 8 minutos, pero aquí es lo que podríamos llamar la estrella de la gobernanza de la agricultura urbana. En esta estrella que tienen ustedes con más detalle, hablamos por una parte de seguridad alimentaria, hablamos de desarrollo económico, da puestos de trabajo, evidentemente. Esta agricultura urbana puede crear puestos de trabajo, incluso puestos de trabajo locales. Luego hablamos de este paisajismo también, las zonas verdes, se nota, los edificios se cotizan mucho más cuando hay una zona verde, ¿no? Esto está contrastado. Y aquí hablamos de salud. Hay una terminología que a mí me gusta, que es agriterapia. Es decir, hay estudios, trabajos, por ejemplo, en Japón. Incluso aquí, lo que ocurre es que aquí en España lo estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Madrid, residencias en hospitales, residencias de mayores, donde las prácticas de la agricultura están mejorando su salud y su forma de ser. Me contaban en una residencia, bueno, que se pasan todo el día viendo la tele. Todos sabemos lo que es estar viendo la tele todo el día sin hacer una actividad. Bueno, les han puesto un huerto urbano y esto ha supuesto un impacto muy positivo en esa salud. Tenemos, evidentemente, hay que combinarlo con algo de lo que hemos estado comentando aquí, los planes de urbanismo. Entonces, la agricultura, digamos, tradicional, si ponemos en el núcleo de las ciudades, pues no tenemos espacio para ubicarlo. Es decir, las nuevas zonas, evidentemente, podemos planificar parques, jardines. Aquí lo que hacemos en la agricultura de altura, yo llamo de altura porque la versión inglesa es vertical agriculture. Pero claro, nosotros en agricultura vertical entendemos lo que es vertical. Pues si ponemos una azotea, dice, bueno, pero eso es horizontal. No, vamos a agricultura de altura. Bueno, esos son espacios libres que, según este trabajo precisamente de Yolanda, en el barrio de Salamanca eran 470.000 metros cuadrados que podemos utilizar, señores. Entonces, esto es algo que podemos aprovechar y donde la innovación puede ser un buen resultado. Luego tenemos ocio y recreo. Este es otro tema muy importante. Ocio y recreo, por ejemplo, en la zona de Hong Kong, algunos de los colegas que estamos trabajando, lo que más se cotiza en las torres, de 20, 30 pisos, es tener arriba un espacio verde. Y entonces eso se alquila como si fuera por horas. Yo tengo un espacio verde donde invito a los amigos y estoy dentro, digamos, de esa agricultura urbana. Este es otro tema importante. Evidentemente, relaciones sociales, integración, incluso dentro de la propia familia, es intergeneracional. Están los abuelos, los padres, los nietos. Este es otro tema importante. Es decir, puedes hablar del mismo tema, porque si no, ya por cuestión de edad, nosotros ya, bueno, pues llega un momento y dice, ¿de qué hablo? ¿Cómo les cuento? Son generaciones distintas. Bueno, cuando uno habla, y lo digo por propia experiencia con las nietas, pues cada uno tiene su hueste a hablar de tomates. O sea, entramos en lo que podemos llamar
educación y formación. Esta es otra cuestión importante. Entrar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, tiene un programa de huertos escolares. Es decir, todos los, en la Ciudad de México, en el DF, también los huertos, digamos, los colegios públicos, tienen tejados verdes o huertos, que pueden ser muchas veces en vertical, no hay espacio en horizontal, pero ahí les explicas un poco qué es la naturaleza. Y entramos con ese tema del medio ambiente, la biodiversidad. Es decir, todo esto conlleva un tiempo, unas explicaciones, y esto es algo a tener muy en cuenta. Y voy a entrar, voy a tratar de cumplir el horario. He ido un poco rápido ahí, pero vamos a ir un poco como conclusiones. ¿Qué tendríamos de conclusiones? Bueno, aquí, por ejemplo, aquí he ido pasando imágenes de huertos, de ciudades, ¿no? Tenemos desde ciudades como La Habana, donde el 50% de las hortalizas, estamos hablando, se consumen, se producen en la propia ciudad, por los ciudadanos. Bueno, esto ha sido forzado en un principio por un bloqueo, pero estamos hablando de Shanghái, con 20 millones de personas, y entre agricultura urbana y periurbana, según datos, el 60% de las hortalizas se abastecen dentro de la propia, del entorno, ¿eh? Entonces, hay unas posibilidades, porque tiene otros efectos importantes. Si nosotros empezamos a calcular ya la huella de carbono, la huella energética, el transporte, que a veces nos vienen de miles de kilómetros, el abastecimiento de hortalizas, evidentemente el producir en el kilómetro cero, el consumir dentro de lo que estamos produciendo, en un día de mañana, el día de mañana se está hablando incluso de etiquetar y penalizar por el coste en el impacto medioambiental, evidentemente esto sería una faceta a tener en cuenta. Entonces, la innovación debe ser una guía de la planificación urbana, a tener en cuenta por la universidad y los centros investigadores, ITD, por ejemplo, la UPM, con observatorios. Nosotros tenemos aquí un observatorio de agricultura urbana donde participan grupos muy heterogéneos, políticamente hablando, con la única condición de que lo único que podemos hablar es de tomates, patatas, flores, ¿eh? Este es otro capítulo, es una forma de interaccionar entre este. Y tenemos esa nueva agricultura urbana que es una moda, una moda duradera, o sea, ha venido para quedarse. Estamos hablando de la revolución silenciosa de la agricultura, que está entrando en el mundo urbano, donde ya los urbanitas, bueno, unos estamos acostumbrándonos ya a utilizarla, y en otros casos, por ejemplo, no hablamos aquí, estamos hablando de los países en desarrollo, donde tenemos cantidad de ciudades con millones de personas, y entonces, precisamente ahí, el aspecto, digamos, de alimentación es básico. Muchos trabajos, por ejemplo, de FAO, que han hecho sobre agricultura urbana, muestra la gran importancia que tiene en abastecimiento de ciudades. Otras veces para refugiados, por ejemplo, como en Colombia, donde prácticamente más de un millón de personas desplazadas de agricultores que se han tenido que ir a la ciudad, claro, su actividad es la agricultura. Bueno, ellos viven de agricultura urbana. Entonces, es también una respuesta al ocio y a la crisis económica, ¿por qué no? Todos sabemos la crisis que estamos teniendo y cómo se ha llegado, es decir, existen redes de huertos urbanos aquí en Madrid, pero hay huertos urbanos desde el Hotel Wellington en la calle Velázquez, que evidentemente es un tema de lujo, o tenemos redes, o tenemos en Lavapiés, esto es una plaza, o tenemos en San Blas, hay redes de huertos en ese sentido. Y termino ya en tiempo con cómo impulsar las ciudades verdes. Pues yo pienso campañas de promoción, organización de eventos, como este que tenemos aquí, sobre todo es una cuestión de mentalización, o políticas económicas, a través de subvenciones, reducciones de impuestos. Si yo disminuyo la huella de carbono, evidentemente tengo que primarlo en ese sentido. Pero a veces con medidas legislativas. Francia acaba de aprobar una ley en la Asamblea Nacional donde las superficies comerciales deben de tener necesariamente o una superficie verde o energías renovables. Esto se ha aprobado por ley. En ciudades como Toronto, Copenhague, donde edificios de más de 2.000 metros cuadrados necesariamente tienen que tener un tejado verde. Es decir, pero a veces incluso agilizando
el tema de las licencias. Es decir, yo tengo un edificio verde y en lugar de tardar un año en esperar la licencia, pues me lo dan en 2 meses. Salto. Bueno, esa es otra de las modalidades. Y como ha terminado el tiempo y no sé si hay penalización para el tiempo para los ponentes, pues finalmente impulsar el I+D más y pequeña con un enfoque esencialmente local. Pues nada, muchas gracias.